¿Cuántas veces convenido debe cruzar el bote el río? Dice. Ajá, el de 49 no sabe remar. Ven, a ver, inténtenlo. Bien, ¿a quién pasamos primero? Pero el que pesa más es de 100 kilos y recuerden que el bote tiene que regresar. Si va el de 100, luego regresa y no ha pasado nada. Vamos a anotar aquí primero. A ver, podemos acá con las iniciales. No, Aníbal pesa 100. Los otros tres pesan mucho menos. Benito dice que pesa 53. Carlos pesa 42. Y Darío dice, pesa 49. Además, no sabe remar, dice. O sea, él no rema. Bien, y el bote como máximo, dice, ¿no? Máximo 100 kilos puede soportar el bote. Muy bien. Veamos entonces, muchachos. Claro, recomendar es que vayan los que pesan mucho menos, ¿no? Carlos y Darío. Y además Darío se queda ahí para siempre porque él no sabe remar. ¿Ya para qué va a regresar Darío? Claro, exacto. ¿Sí? Vamos a colocar entonces por aquí. A ver, vamos a colocar. Nuestro río. Y empezamos entonces ahora sí a colocar nuestros viajes. En un inicio están todos acá.
Y lo que dijimos es primero que vayan Carlos y Darío. Porque entre los dos pesan obviamente 91, ¿no es cierto? ¿Está bien? Bien. Luego, uno de ellos tiene que regresar en el bote. Y como ya dijimos, Darío, bueno, Darío no sabe remar. Así que Darío se queda ahí. Y el que regresa es Carlos, obviamente. Está bien, Carlos regresa. Y acá siguen estando Aníbal con Benito, ¿no? Aquí están Aníbal y Benito. Acá siguen estando ellos. Bueno, ahora tiene que ir alguien. Pero que pueden ir dos, no tres, no, porque máximo es 100 kilos. Máximo es 100 kilos. A ver, ¿a quiénes deciden que vayan ahora? Recuerden que siempre tiene que alguien regresar con el bote. Pero si va Aníbal solo, luego ¿quién regresa? Si va Aníbal solo, ¿quién regresa? Muy bien, Lucas, muy bien. ¿Está bien? Claro, que vaya Benito con Carlos. Recuerden que alguien tiene que regresar o no. Muy bien, Benito con Carlos, entonces va. Porque si va Aníbal, ¿quién regresa? Debido a que Darío no rema. Acá sigue estando Darío. Y aquí solo ya se quedó Aníbal, ¿no? Que es el que pesa más. ¿No es cierto? Ahora, chicos, lógico, ¿quién regresa ahora? Alguien tiene que regresar. Bien, regresa Carlos. ¿No es cierto? Bien, a ver, vamos a probar con Carlos. Porque también puede regresar Benito también, ¿no? Cualquiera de los dos puede regresar. Sí, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de los dos puede regresar, así que no veo ningún problema. Bien, regresa Carlos entonces. Y se queda Benito. Y acá con Darío, obviamente. Y acá sigue estando Aníbal. Ahora, ¿a quién llevamos ahora? Ya es tiempo que se vaya quién. Muy bien, Lucas. Ya es tiempo que se vaya aquí, muchachos. Aníbal, muy bien, Aníbal. Claro, ahora sí, porque hay uno que sí puede regresar allá. ¿No es cierto? Acá sigue estando Benito con Darío. Y aquí se quedó Carlos. Y ahora regresa, ¿no? El que regresa, obviamente, el que se había quedado allá, que es ¿quién? ¿Quién regresa? Ya Aníbal lo dejamos allá, porque él viaja solo nomás. ¿Quién regresa, muchachos? Muy bien, Benito. Benito regresa. Y ahí se queda ya el que pesa más con Darío. Y acá está Carlos. Y por último, muy bien, por último, muchachos, ¿quiénes va? ¿Por qué Benito regresa? Porque alguien tiene que regresar con el bote. Dime, si no regresa Benito, ¿quién podría regresar con el bote? Juan, ¿quién podría regresar con el bote si es que Benito no regresa? ¿Darío? Pero si Darío no sabe remar. ¿Cómo regresaría Darío si no sabe remar? Bien, ah, me está troleando tú, ¿no? Bueno, sigamos, sigamos. Ya te diste cuenta, no querías aceptar nomás. Hay que leer bien el problema. No hay tiempo para que aprenda. Muy bien, muy bien.
Ok, contamos, a ver, el total de viajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, 7 viajes. Muy bien. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 2. Algo similar dice: dos padres, cada uno con su respectivo hijo y mascota, disponen de cruzar un río. Para ello encuentra con un bote que puede trasladar a los dos niños o un adulto o un niño y su mascota. ¿Cuántos viajes deben realizar como mínimo para lograr su objetivo? Si la mascota dice debe estar siempre al cuidado de al menos uno de sus dueños. Ajá. A ver, inténtelo. Bien, a ver, son dos padres, cada uno con su respectivo hijo, o sea, dos adultos. Por ejemplo, encuentran un bote y se encuentran a dos niños o un adulto, ¿no? Solamente se puede trasladar en el bote a los dos niños o a un adulto. O un niño y su mascota, dice. O un niño y su mascota. Además dice, la mascota debe estar siempre al cuidado de al menos de uno de sus dueños. Bien, podemos saber, muchachos, representarlos. A ver, padre 1, hijo 1, mascota 1, padre 2, hijo 2, mascota 2. Porque la mascota tiene que estar al lado, dice al menos, el cuidado de uno de sus dueños. Bien, recuerden que el bote puede traer a dos niños, dice, o un solo adulto. Así que los adultos viajan solo. O un niño y su mascota. A ver, ¿a quién llevamos entonces? ¿Quién iría primero?
Recuerden que también alguien tiene que venir con el bote. La mascota obviamente no va a poder venir con el bote. Claro, los dos niños. No, los dos niños, que en este caso lo he llamado hijo 1 y hijo 2. Y acá se quedan todavía los dos padres con las dos mascotas. Ahora regresa uno de ellos. ¿Quién regresa? Regresa uno, cualquiera, ¿no es cierto? Cualquiera de los hijos, cualquiera de los niños. Y acá se queda el otro. Y acá siguen estando ellos. Bien, ahora tiene que ir alguien al otro lado. Aquí le llevamos. ¿Qué sería lo más lógico? Que llevemos a la mascota, ¿no? Ya que la mascota no sabe remar. Al otro perro. En realidad puede llevar a cualquier perro, ¿no? Pero siempre debe estar al cuidado de al menos de uno de sus dueños, ¿no? Claro, puede ir. En este caso, a ver. Claro, lleva a su mascota. El hijo 1 con su mascota. Acá todavía está el hijo 2. Y acá queda los dos padres con la otra mascota, que no hay problema porque está al cuidado de su dueño. ¿No es cierto? A ver, 11 me dicen. Ah, muy bien. Muy bien, Luis, muy bien, Marjorie. Muy bien, tirando, ¿eh? Entonces, a ver, muchachos, él está con su mascota, pero no puede regresar él, el mismo hijo, porque si no la mascota no se queda al cuidado de su dueño. Claro, ahí regresa el hijo 2. Se queda el hijo 1 con la mascota porque tiene que estar con su dueño y el hijo 2 regresa. ¿No? Y acá, bueno, nos quedan los dos padres con la otra mascota. Ahora, ¿quién va? Muy bien. ¿Quién regresa ahora? ¿Cuál de los padres? Bien, el padre 2 para que se quede, obviamente, la mascota con el hijo. Muy bien. No, acá está la mascota 2 y acá está la mascota 1. Mascota 2 y la mascota 1. Juan, está viendo la mascota, ¿no? ¿O quieres que dibuje el perro todavía? Ah, la mascota mía, mi mascota, ahí está, que duerme. No, mi mascota es mi hija. Bien, sigamos, sigamos. Entonces, muchachos, acá regresa, vamos a decir,
va a quedar el hijo 2 con su mascota y va el padre 2, ¿no es cierto? Ahora, tengan cuidado porque si va el padre 2, bueno, el otro va a tener que regresar con su mascota. No, el otro tiene que regresar con su mascota. ¿Sí o no? Si va el padre 2, regresa con su mascota. Y si va el padre 1, acá se quedaría el padre 2 con el hijo 2 y la mascota 2. ¿No es cierto? Bien, vamos a suponer, recuerden que acá hemos tenido dos opciones. Ahora, regresa el hijo 1, ¿no? Si regresa el hijo 1, ya podría ir, el problema es que se deje el hijo 1 y va el hijo 2 con la mascota. Si estaba bien, creo que regrese, que vaya el padre 2 nomás, ¿no? Si no, me voy a trampar aquí. Porque al final de cuentas van a tener que regresar, creo, el hijo con su mascota. A ver, si regresa el padre 2, no puede regresar el hijo solo, tendría que regresar ¿con quién? Con su mascota. Exacto. Acá se queda el padre 2. Si hubiéramos hecho de la otra manera, también en algún momento van a tener que hacer lo mismo. Regresa entonces el hijo 1 con su mascota. Y acá siguen estando ellos. Ahora, ¿quién llevamos? Ahora, ¿quién llevamos? ¿El hijo 2 con su mascota o no? Claro, porque allá también está su dueño. Y acá sigue estando el padre 2. Y acá quedaría ahora el padre 1 con el hijo 1 y su mascota. ¿Quién regresa entonces? Ya puede regresar un solo hijo, el hijo, y el padre 2 se queda con su mascota ya. Y acá siguen estando ellos. Y ahora, ¿a quién llevamos? Ahora pueden ir los dos niños, ¿no es cierto?
van los dos niños. Y acá se quedan ellos todavía. Y acá queda el padre uno con su mascota. Bien, ¿y ahora quién regresa? Claro, el hijo uno. El hijo uno iba a llevar su mascota. Acá se queda el hijo dos con el padre dos y la mascota. Y acá estaba el padre uno con la mascota. ¿Y ahora quién va? Puede ir ahora el padre uno, ¿no? Va solo. Regresa el otro hijo y luego se van los dos. Ah, pero falta la mascota todavía, ¿no? A ver, ¿a quién llevamos ahora? El hijo está llevando acá con su mascota, pero regresaría la otra vez el otro hijo. Sí, cualquiera. En este caso cualquiera puede ser, ¿no? A ver, si va el, vamos a decir, a ver, el hijo uno con su mascota. Acá se quedan ellos. Ahora regresaría el otro hijo. Regresa el otro hijo. Y acá se queda el hijo uno con su mascota, el padre dos y la mascota. Y acá estaba el padre uno. Que él siempre viaja solo. Se va entonces el padre y acá queda el otro hijo. Y acá están todos. Y por último regresa uno de los hijos para irse con el otro hijo. Acá queda todo lo que están aquí. La mascota 1, el padre 2. Va a quedar así, ¿no? Padre 1. Mascota 1. Padre 2. Y mascota 2. Bien, a ver, acá me estaba faltando. Acá, perdón, acá estaba regresando el hijo uno. El hijo uno regresa. Y ahora se van los dos.
Y ya están todos. Bien, a ver cuántos viajes serán. Bueno, ha sido bastante, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 viajes. Muy bien, muy bien. Y la respuesta, efectivamente, 15. Mejor era nadando. Ya ellos han entrado a nadar acá. Caramba. Bien, vamos con otra más fácil. Bien, la 3. No, siempre tiene que traer, como se dice, llevar a alguien. Y si cuatro amigos, Alicia, Emma, Emanuel y Víctor, contratan a un balsero, dueño de una balsa, para cruzar todos ellos el ancho del río, dice, a lo más tres personas pueden viajar en la balsa, pero ninguno de los amigos puede conducirla. O sea que el balsero siempre tiene que ir. Sin embargo, tiene que viajar al menos uno de ellos, porque temen que el balsero no cumpla con el contrato. Es lo que estabas preguntando, ¿no? Siempre tiene que viajar alguien acompañando al barquero.
Así que el barquero siempre va a estar presente en el viaje. Es como el problema del pastor. Si quieres lo pones o si quieres no lo pones, porque siempre va a estar presente. No, siempre va a estar en el viaje. Luego dice, si el pago por cada uno de los viajes es de 10 soles, ¿cuál será el monto mínimo que han de reunir los cuatro para cumplir con el contrato? 50, que 5 viajes no van. 70, me dicen. A veces cuando uno trata de hacerlo mentalmente o apresuradamente, muchachos, tiende a veces a confundir y a colocar mal, ¿no? Como el caso del problema anterior. A ver, pongámoslos, ¿puedo trabajar con las iniciales o...? Son ellos los cuatro. Uno, dos, tres, cuatro.
Me estaba pensando en este problema. Si acá hubiera pasado el padre 1, sí, estoy viendo que sí, también me estoy revisándome y me sale también con 13. Sí, Johnny, tiene razón. Acá hubiéramos pasado al padre 1, ¿no es cierto? Sí, sino que acá pasamos al padre 2. Y si hubiéramos pasado al padre 1, a ver, vamos a revisarlo rápido. Once no era, era 13. Nos fuimos al otro lado. Sí, vamos a revisarlo. Así lo han revisado el VAR, ¿no? Claro, a ver, muchachos, acá le decía, regresa el hijo 2. No, pero acá en vez de pasar al padre 2, hubiéramos pasado al padre 1. El padre 1, acá está el hijo 1 y la mascota 1. Y acá se queda, obviamente, el padre 2. No, el hijo 2 también se queda acá con la mascota 2. Claro, se quedan cada uno con sus dueños. ¿No es cierto? Bien, ahora regresa. La flecha tenía que estar para allá. Ahora, el que regresa es el hijo. No, regresa el hijo. Y acá se queda el padre 1 con su mascota. Y no hay problema porque es su dueño. Y acá están estando todavía sellos. Ahora, ¿a quién llevamos? ¿Eh? Ahora sí van los dos hijos. ¿No? Van los dos hijos. Vamos a poner por aquí. Acá se sigue quedando el padre 1 con la mascota. Y acá se quedaría acá, bueno, siguen estando lo mismo, el padre 2 y su mascota. ¿No es cierto? Sí, exactamente. El padre 2, la mascota. Acá están viendo los dos hijos. Y acá está el padre 1 con su mascota. Bien, y ahora regresa el hijo 2. Acá regresa el hijo 2. Se queda acá el padre 1,
el hijo uno y la mascota, ¿no es cierto? Y acá siguen estando ellos. ¿Está bien? Bien. Ahora, este hijo 2 va con su mascota. ¿No es cierto? Va con su mascota, el hijo 2. Y acá está todavía el padre 2. Y acá están ellos todavía. No, va con su mascota. Y regresa ahora el otro hijo. No hay problema porque se queda ya el hijo 2 con su mascota. No se queda el padre 1 con la mascota de 1. Y el hijo 2 con su mascota. Bien, y aquí hay oportunidad para que el padre vaya solo. Porque recuerda que los padres siempre van solos. Padre 2, acá se queda el hijo 1. Y acá están todos ellos. ¿Y ahora quién regresa? Claro, regresa el otro hijo para que se vayan los dos juntos ya. Regresa el otro hijo. Ya que no hay problema porque el padre 2 se queda con la mascota 2. Y por último van los dos hijos, nada más. Ahora sí, ya están todos. Ahí contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 viajes. ¿No es cierto? Bien. Vamos entonces ahora con la del balsero. Bien, a lo máximo 3 personas viajan en el balsero. Es decir, quitándolo al balsero porque él siempre va a estar, dijimos, siempre va a estar. No, porque tiene miedo que se vaya. dice, son 4 amigos. Podemos trabajar con las iniciales. En un inicio todos están acá. Aquí en captura, ya. Vamos un poco aquí a reducirlo. Ahí están, bueno, todos los viajes. Desde el primer viaje o un poquito más loco. Bien, ahí ya pueden tomarle fotos.
Ya, ¿no? Ok. Bien, ¿quiénes van, muchachos, primero? Ok. A ver, podemos trabajar con las iniciales. En un inicio están acá Alicia, Emma, Manuel y Víctor. No, el balsero siempre va a estar, dice, contratan al balsero. Para el cual es cruzar todos ellos al ancho al río. A lo más, dice, tres personas pueden viajar, correcto, en la balsa, pero ninguno de los amigos puede conducirla. Sin embargo, tiene que viajar al menos uno de ellos porque teme que el balsero no cumpla con el contrato. Si el pago de cada uno de los viajes es 10, ¿cuál será el monto mínimo que han reunido los cuatro amigos para cumplir con el contrato? Bueno, muchachos, van de dos en dos, pues, porque tienen que viajar siempre. Esta está más fácil que las anteriores. Ah, digamos, va Alicia con Emma. El balsero siempre va a estar presente. ¿No es cierto? Acá se queda Manuel con Víctor. Bueno, alguien tiene que regresar en compañía del balsero. Así que regresa a ver, digamos, Alicia y se queda Emma. Acá siguen estando ellos, porque ellos no pueden conducirla. Bien, ahora ¿quién va? Aquí no hay mucho que pensar, ¿no? Bueno, van dos. Ya si quieres ponle a ver a Manuel con Víctor. Acá está Emma. Y acá se queda Alicia. Luego regresa uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que acompañar a Balcero. No se vaya a ir. Regresa, digamos, Emma. Acá se queda con Víctor y acá Alicia. Y por último, se van Alicia con Emma. Claro, si no se fuga. Ya habían pagado yo ya. Así que bueno. ¿Cuántos viajes son? 1, 2, 3, 4, 5. A 10 soles cada uno. Muy bien, 50. Estaba bien lo que habían dicho primero. Pero era de mucho que pensar. El anterior sí estaba bonito para pensar. Habían dos opciones. Muy bien, Lucas. La 4, a ver. Una sí viene en examen de admisión. Es parecida al que hicimos de la de los enfermeros, ¿se acuerdan? Un embarcadero dice, a orillas del río Tíber se encuentran 20 soldados, 5 romanos, 5 macedonios, 5 griegos y 5... Ah, no, este es otro tipo. Y sí, los que necesitan pasar, dice, al otro lado. Nadie sabe remar y disponen de un remero con una barca de remos con capacidad para 5 personas. Ahora bien, ni en las orillas ni en la barca pueden haber juntos, por razones obvias, más soldados de una nación que de otra. ¿Cuántos viajes como mínimo debe realizar, dice, para que todos pasen a la otra orilla? A ver qué dicen.
¿Cuántos movimientos le sale? Nueve. Bien, a ver, veamos. Dicen, a ver. Cuatro. Muy bien, muy bien. Sí, el remero puede regresar solo, acá no hay problema. Nada, ninguno de ellos puede ir, obviamente, porque nadie sabe remar. Solamente han contratado, dice. Lo que necesitan es pasar al otro lado. Nadie sabe remar y disponen de un remero con una barca de remos con capacidad para 5 personas. ¿Sabe? Ahora bien, ni en las orillas ni en la barca pueden haber juntos, por razones obvias, más soldados de una nación que de otra. ¿Está bien? Bien, y dice, bueno, muchachos, además hay que en cada viaje pueden ir a haber 5 personas. ¿No? 5 personas. Quitando el remero, pueden llevar 4 nada más, en otras palabras. ¿Correcto? Quitando el remero, solamente serían 4. ¿No? Porque, como dice, el remero siempre va a estar, debido a que ninguno de ellos sabe remar. Claro, por ahí me dan a ver. Me dicen 9. A ver, veamos, ¿quiénes van primero? Vamos a trabajar con las iniciales R, M, G y E. Repito, siempre van a ir muchachos, como se dice,
Vamos a poner acá, si no. Siempre va a estar el remero. Son en total cinco romanos, cinco macedonios, cinco griegos y cinco egipcios. Así que en el primer viaje, ¿a quién llevaríamos? Claro, para que no superen. Para que no superen, obviamente llevaríamos a dos de cada uno, ¿no? O uno de cada uno también, ¿no es cierto? Claro, pero ojo, acá dice, tiene capacidad para cinco personas. Capacidad para cinco personas. Nadie sabe remar y disponen de remero con una barca de remos con capacidad para cinco personas. Ahí el problema. Ah, claro, uno de cada nación y está bien, serían uno de cada uno. Un romano, un macedonio. Son cuatro naciones nada más. Un griego y un egipcio. Y el remero, obviamente, ¿no es cierto? Porque como dice, capacidad para cinco. Como el remero siempre va a estar, es que viajen cuatro nada más, ¿no es cierto? Y quedarían entonces cuatro de cada uno. Acá van a quedar cuatro romanos, cuatro macedonios, cuatro griegos y cuatro egipcios. Ahora sí regresa. ¿Quién regresa? Claro, acá no hay necesidad de que regresen, solamente regresa el remero nada más, ¿no? El remero nada más regresa. No es como el problema anterior que obligaba a que vayan. ¿Y ahora quién sería? ¿Uno de cada uno o no? Vamos a ir entonces. A ver, acá. ¿Irían ahora quiénes? Regresa a él, acá siguen estando los mismos. Y ahora hacemos lo mismo otra vez, ¿no? ¿Correcto? Hacemos lo mismo. Uno de cada uno otra vez, exacto. Así que mejor lo voy a copiar esto de aquí. Ya lo disminuyeron a tres cada uno. Bien. Acá había quedado un romano, un macedonio, un griego y un egipcio. Y acá siguen estando los mismos. Otra vez regresa.
el remero, regresa solo. ¿Se da cuenta que cada dos viajes esto va a aumentar o no? Cada dos viajes, una vez que ellos vayan, acaban a haber ya dos de cada uno. Dos macedonios, dos griegos. ¿Está bien? Bien, muy bien, muy bien. Claro, y como son cuatro naciones, serían dos por cuatro. Ocho, ¿no? Perdón, 2 por 5, a ver, son 5 naciones, no, perdón, tengo 4 naciones, pero son 5 de cada uno. Claro, 2 por 4, 8 y el remero está hacia este lado, faltaría uno y uno más, serían 9, ¿no es cierto? Exactamente, 9. Claro, porque dos viajes más, esto aumentan a tres. Dos viajes más, a cuatro. Dos, vamos a decir, pero el último viaje ya no hace falta que regrese. Ya no cuento el regreso ya, pues. Sería hasta aquí nada más. Es como decir, a ver, dos viajes. Dos viajes. Dos viajes más, estos aumentan a tres. Dos viajes más, aumentan a cuatro. Pero el viajero siempre está en regreso. Y el último viaje es para que regresen ellos. Acá sería tres de cada uno. Cuatro de cada uno. No, pero el remero siempre estaba en el regreso. Y acá quedaban ellos. Así que el último viaje es para llevar a los últimos que están aquí. Un solo viaje nada más y se acabó el problema. En el último viaje viajan justamente los últimos. Ahí están. Nueve viajes. Sí. Esos problemas que hay muchas personas, hay que siempre sospechar de un patrón a veces. Cuando hay muchas personas. Bien, degradaciones. Pues ya nos pasamos, ¿no? Wow. Hoy qué rápido se fue el tiempo. ¿Y hasta cuándo sale? Cuatro, muy bien, cuatro, correcto. Cuatro trasvases nada más. Muy bien, muy bien. Bien, las trasvases son mucho más sencillas. Es quizá por eso que la de la primera, bueno, son sí, un poquito más para pensar. Sí, voy a enviar los resueltos, hoy ya los resuelvo y se los envío. ¿Correcto? Bien, si lo voy a enviar, voy a terminarlo, si los envío. Bien, muchachos. Así que vamos entonces. Cuídense. La teoría ya está en en sus archivos, eso se lo envié. Ok, gracias a ustedes, gracias chicos. Ok. Nos vemos.